Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. A ver, todos sabemos hacer una zarzuela de marisco y de pescado fresco que nos salga buenísimo y estupendísimo. Yo no sé cómo tenéis el pescado vosotros y el marisco donde vivís, pero aquí está carísimo e incluso está caro hasta el congelado. Así que yo el otro día vinieron mis hijos de vacaciones a pasar unos días y probé hacerlo con todo congelado. De verdad, me ha salido muy rica. Súper rica y me ha gustado tanto que la quiero grabar. Así que vamos a hacer una zarzuela de pescado y de marisco más económica, pero no deja de estar buenísima. Vamos a ver los ingredientes y empezamos. Todo lo que voy a poner es congelado. Lo he descongelado, pero es congelado. Os voy a decir. He puesto medio kilo de mejillones. A unos los he sacado de la cáscara. Y otros los he dejado con media cáscara, ¿vale? Los mejillones vienen en un paquete y vienen empaquetados al vacío y ya cocidos. He comprado una bolsa de anillas de calamar, tenía 360 gramos. Lo he dejado descongelar y perfecto. Cuatro rodajas de merluza, el tamaño que os vengan, dejarlas descongelar y perfecto. He comprado gamba, como veis, gamba y cigalas. Las he dejado un rato fuera, se han descongelado y las tengo aquí preparadas. Lo que tengo aquí son almejas, un kilo de almejas que ya vienen cocidas y no las abro hasta el momento para que no se abran, ¿vale? Pero en un momentito esto está hecho. Y voy a aprovechar también a coger un caldo de fumé, ¿vale? Un fumé que os guste, que salga rico. A mí este de Mercadona me encanta y vosotros coger el que más os guste. Ya sabemos que vamos a poner ajitos, perejil. Ya os iré contando. De momento quería que vierais todo esto para que lo supierais. Gambas he puesto 12 y cigalas he puesto 4. Más o menos para que tengáis una idea. Así que voy a retirar todo esto, voy a coger una sartén y vamos a empezar a hacer lo que de verdad está súper bueno. O sea, yo el otro día en vez de comprar rodajas de merluza, compré lomos de merluza. Y también salió estupendo. Lo voy a hacer igual que lo hice el otro día yo en casa para nosotros. Esta vez he comprado rodajas para probarlo. Así que voy a coger, las he descongelado, las voy a poner en papel secante de cocina y las voy a apretar un poquito para que así suelten el agüita que les queda. La cambio así y apretamos. Y le quitamos un montón de agua. Volvemos a ponerlas en el plato. Y vamos a sazonarlas. Vamos a ponerles un poquito de sal. Por un lado, por el otro. Así. Me quito la sal de las manos, que si no, no sé hacer nada. Y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Esto va al gusto, ¿eh? Quien quiera que se la ponga y el que no se la ponga. Yo nada más pongo pimienta por un lado, por ejemplo, para que no sepa mucho a pimienta. Y ahora vamos a coger un poco de harina y las vamos a rebozar. Cazuela al fuego. Yo ahora le voy a dar al máximo, esperar, ahí, al 9. Y voy a poner un buen chorretón de aceite de oliva. No os preocupéis porque lo vamos a aprovechar, ¿eh? Así. Que se cubra el fondo. Voy a coger la harina y mientras se calienta, voy a rebozar lo que es la merluza con un poco de harina. Está calentito el aceite, así que vamos a poner las rodajas y que se nos doren un poquito por un ladito. Y por el otro. Doramos primero por un lado, un poquito, para que coja colorcito. Y vamos a hacer por el otro. Así. Les damos la vuelta y un par de minutitos más. Ya lo tenemos, lo vamos a sacar del fuego, lo vamos a poner en papel secante. Así. Y así. He bajado el fuego al 4. Y ahora he puesto 50 gramos de almendra y 7 ajos. Les he quitado la piel, pero están enteros. Y lo que voy a hacer es sofreír las almendras y los ajos, que se nos sofrían un poquito y se nos doren. Ya se van dorando, yo he puesto en una picadora una cebolla grande,
y un puñado gordito de perejil en hojitas. Y lo que vamos a hacer es vamos a picar el fuego al 6. Y lo que queremos es eso, que el aceitito también coja el sabor y se vayan dorando poquito a poco, no a fuego fuerte. Y los tendremos, pues eso, un par de minutitos dándole vueltas y que se vaya tostando todo. Ya se ven doraditas, pues para no coger aceite, cogemos una espátula de estas de freír huevos, que digo yo, y lo vamos a sacar. Así. Y lo vamos a reservar. Y ahora vamos a sacar casi todo el aceite que quede aquí en la cazuela. Ya hemos retirado el aceite. Yo voy a poner una pizca de sal aquí en la sartén y voy a poner todas las gambas. Sigo al fuego 6, ¿eh? Vamos a ir poniendo las gambas. Que se nos hagan. Y aquí meto la otra. Ay, que cambie de color, le damos la vuelta y que vuelva a cambiar de color. Que bien huelen, por favor. Vamos a darle la vuelta a todas y las dejamos también un minutito por el otro lado. Así. Le vamos dando la vuelta a ver si alguna se me queja. Voy moviéndolas. Como les voy dando la vuelta, las voy colocando. Así. Ahí. Así. Y así. Un minutito más por este lado y las sacamos. Vamos a sacarlas y las vamos a reservar en un plato, en una bandeja, donde queráis. Fijaros qué pinta tienen. Así. Vale. Vamos a poner una cucharadita de aceite, del aceite que teníamos. Nada, un poquito, ¿eh? Así. Un pelín. Y vamos a poner las cigalas. Y vamos a hacer lo mismo. Cuatro con sus patitas que se me han soltado y todo. Vamos a dejarlas un poquito por un lado y un poquito por el otro. Hemos dado la vuelta, las hemos movido un poquito y vamos a sacarlas, que luego se van a hacer con el caldito. Así, se van a terminar de hacer. Eso es. Vamos a quitar los rabitos de por aquí. Así los sacamos fuera. Los vamos a retirar. Si queda alguna patita o eso, pues no tiene ninguna importancia. Vale. Vamos a poner una y dos del aceitito de antes, ¿eh? El que teníamos reservado. Y aquí ya tenemos la picada de la cebolla y el perejil. Lo vamos a poner. Voy a coger una espátula que lo puedo limpiar mejor. Así. Lo ponemos todo y le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a moverlo así. Si veis que os falta un poquito de aceite, pues le ponéis un poquito más, un poquito más. Le ponemos una pizca de sal para que poche. Y que poche un poquito. Tenemos un par de minutitos pochándose. Lo vamos moviendo para que se nos poche, pero al tener poquito aceite, para que no se nos haga, no se nos dore, no se nos queme.
Sigo al 6, ¿eh? Un fuego medio alto. Y ahora vamos a ponerle el calamar. Las anillas de calamar. Vamos a moverlo. Y vamos a ir moviéndolas y que se vayan haciendo. Las vamos a tener como 7 u 8 minutos, más o menos. Que se vayan haciendo. Voy a subirle un poco el fuego porque no quiero que cuezan, ¿eh? Quiero que salga... La voy a subir al 7. Bueno, como veis ya está casi consumido. Yo le voy a poner... Le podéis poner o tomate natural triturado o tomate frito, como le voy a poner yo, el casero, que me gusta, ¿vale? Le he puesto 3 cucharadas soperas. No necesita más. Al menos para mi gusto. Luego esto ya es a gusto del consumidor. Vamos a ponerle el tomatito y lo vamos a sofreír también un par de minutos. Que se mezcle bien con todo. Así. Y que nos sofría, pues eso, un par de minutitos. En un par de minutitos lo tenemos. Ahora yo voy a poner medio litro del caldo o del fumé. En un principio voy a poner medio litro, ¿eh? Vamos a dejar que hierva. Voy a coger la tapa, la tengo aquí. Lo voy a tapar y voy a dejar que empiece a hervir. Ya empieza a hervir, voy a bajarlo otra vez al 6. Lo voy a tapar y lo voy a tener unos 15 minutos. Bueno, de vez en cuando remuevo, veo cómo se está haciendo y no lo tapo del todo, ¿eh? Siempre dejo abierto para que vaya evaporando. 3 o 4 minutos, he metido los ajos aquí dentro de la picadora y la almendra y voy a picarlo. Bueno, esto ya lo tenemos, han pasado unos 15 minutos, esto ya lo tenemos picadito y lo que voy a hacer es añadirle un poco de caldo a este picado. Lo voy a mover. Así. Le pongo un poquito más. Y así lo aprovecho todo. Voy a abrir. Voy a poner toda la picada. Rebañamos con la espátula. Y así queda todo aprovechadito. Vamos a removerlo. Fijaros, por favor, qué color tiene esto ya, ¿eh? Le voy a añadir un poquito más de caldo. Así. Y ahora que nos empiece a hervir. Voy a subirlo, porque lo tengo al 6, voy a subirlo al 8 y cuando empiece a hervir vamos a poner la merluza. Vamos a probarlo de sal también. Voy a coger una cuchara limpia. Y por aquí, por ejemplo, que ha empezado a hervir. ¡Mmm! ¡Qué bueno está! A mí le falta un pelín de sal. Pero bueno, esto va a gustos, ¿eh? Vosotros ir probando y dejarlo cada uno a su gusto. Y ahora voy a añadir la merluza. Así, así y así. Y las cigalas. Voy a bajar el fuego ya. Lo vuelvo a poner al 6. Voy a colocarla y vamos a dejar la merluza como unos 10 minutos. Si la tenéis cubierta como yo, no hace falta ni que le deis la vuelta. Si os queda menos caldo y no queréis poner más caldo, pues a los 5 o 6 minutos le dais la vuelta para que se haga por los dos lados. Y ahora la tapo. Así. Vamos a dejarlo unos 10 minutitos. Han pasado los 10 minutos y ahora vamos a poner, yo las he lavado, daros cuenta que están cocidas, así que a nosotros nos gustan mucho las almejas, así que yo las voy a poner todas.
Sí, que no queréis ponerlas todas, pues nada más que las saquéis, quitáis la mitad y sin que pierda el frío, congeláis la otra mitad. Vamos a removerlo. Y aquí está el kit de la cuestión. Esto es lo que me ha quedado del litro. Entonces, a ver, que os lo enseñe. Este poquito, ¿vale? Ahora, quien os guste con más caldito, le ponéis más caldito. Quien le guste más espesito, pues lo deja más espeso. Eso ya va en gustos. Voy a poner los mejillones. Lo vamos a remover para que se vaya integrando. Y encima voy a poner las gambas. Así, así. Fijaros qué pintaza tiene, ¿eh? Y ahora sí que lo vamos a tapar bien tapado y lo vamos a dejar pues como unos 10 minutos, 15 minutos, que se vea que está todo, ya se ha calentado todo y ha cogido todo calor. Ya está cociendo y lo único que hago es menearlo de vez en cuando. Le he acabado de poner todo el caldito, ¿eh? Así que lo he gastado todo. Quien lo quiera más espesito, pues sabe que pone menos caldo. Pero como tiene mucha cantidad de todo, yo creo que así nos va a quedar mejor. Bueno, pues lo hemos tenido 10 minutos o así. Fijaros qué pinta tiene. Voy a apagar el fuego y lo voy a dejar ahí reposando unos 10 minutos o así para que baje lo que es el vapor y veréis cómo queda de rico. El olor es impresionante el que queda en casa. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros qué cazuela más rica, por favor. De verdad que está riquísimo. Podéis hacerlo y probarlo y ya me contaréis. Espero que me deis un like, suscribiros a mi canal. Un besito para todas y todos y hasta la próxima receta.